Zona Cero. Son nuestros monográficos Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo, y aquí sí que podemos decir bien alto que la cosa está que arde, porque vamos a hablar de Jacques de Molay, vamos a hablar del juicio final, el juicio fatal a los templarios, la desaparición de una orden, el de monjes guerreros, que tuvo vigencia durante más de dos siglos, o casi dos siglos, y es un dato importante. Los templarios están de absoluta moda, llevan de moda algo así como 500 años, pero lo cierto es que cada vez que decimos templarios, la gente presta mucha más atención. ¿Qué tendrán estos monjes guerreros? ¿Qué tendrán que tanta atención, que tanto interés acaparan? Pues vamos a intentar averiguar cómo fueron esos años finales, y sobre todo centrándonos en la figura de su último gran maestre, Jacques de Molay, del que tanto hemos contado aquí en el programa. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te veo muy aquí con el retrato de Felipe V, yo no sé, a lo mejor... Sí, estamos aquí preparando la hoguera. Estás en plena conspiración, ¿eh? Claro que sí, hay que quedarse con la pasta, el templario. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues la madera es buena, ¿eh? Sí, sí. Parece de encina. Verde, para que tarde más. Para que tarde más. Bueno, pues estamos hablando de uno de los grandes juicios de la historia, el fin de los templarios, nada más y nada menos, Carlos. Fíjate que esto ocurrió hace ya 700 años, pero seguimos hablando de ellos y están de moda, y cada vez más libros, cada vez más publicaciones. Los templarios, desde luego, son mágicos. Es cierto, es decir, igual que el otro día hablábamos de que hay leyendas urbanas que son indestructibles por el simple hecho de que ya no hay forma de acabar con ellas, por más que cuentes el origen, y nos centramos en el caso del Priorato de Sion, que al fin y al cabo está muy relacionado también con el temple, y que Jesús y yo comentábamos que probablemente ya ni forma humana de volver a retomar la historia tal y como fue en realidad, y que el mito lo ha sobrepasado de tal manera que lo ha convertido en lo que yo creo que es la leyenda urbana más exitosa de la historia. Pues con los templarios corremos el serio riesgo en estos principios del siglo XXI de que ocurra exactamente lo mismo, con un agravante, y es que el caso del temple, el mito es mucho más antiguo, porque realmente incluso antes de que se pusieran de moda, de que se pusiera de moda la Edad Media en el romanticismo europeo del siglo XIX, ya había existido en el caso de los templarios una especie de obsesión. Sí, de obsesión, sí. Porque fue un auténtico shock para la cristiandad de la época. Y de hecho, las otras dos grandes órdenes que había en el orbe cristiano, los hospitalarios de San Juan y los caballeros teutónicos, lo que hicieron a partir de entonces fue consolidar sus estados territoriales para que jamás a ellos les pudiera ocurrir lo que le ocurrió al temple. Al temple. Bueno, pues en ese juicio final se habló de muchas cosas, Jesús, de sus encomiendas, de su gran riqueza, de esa plata inagotable que parece que manejaban, de sus flotas abundantes desde La Rochelle, pero sobre todo se habló de sus prácticas oscuras. ¿Ese fue el gran delito? Sí, está claro, no solo las riquezas. Había muchas cosas. Yo creo que aquí hubo ese totum revolutum que es lo que determinó pues la disolución, porque había intereses creados, ¿no? Unos intereses muy claros. Y había que acusarles de lo más infame que se les podía acusar. No se les podía acusar de que eran muy ricos, porque bueno, eso era evidente. Y todo el mundo les debía algo. Todo el mundo les debía, empezando por el rey de Francia. Entonces había que buscar otro tipo de blasfemias para que cayeran en la herejía. Por entonces, la herejía... Hay que recordar que está en pleno vigor la Inquisición, y cualquier proceso que oliera a hereje estaba como mucho más, eran más receptivos todos los ciudadanos, pensando de que bueno, pues que era casi un pecado el que una orden militar y religiosa pudiera caer en él, ¿no? Y efectivamente, Felipe IV hizo todo lo posible, en connivencia con el Papa, que en el fondo pues era un hombre de paz en aquel momento, Clemente V, hizo todo lo posible para que le acusaran de lo que más les podía doler, pasándose, como suele ocurrir en este tipo de procesos, parte de realidad, parte en confesiones voluntarias y parte pues en confesiones ignominiosas a través de la tortura, a través de las delaciones, a través de los espías. En fin, no reparó en medios el rey, previamente para eso, para desvirtuar un poco esa imagen, esa gran imagen que tenía por entonces la orden de los caballeros del temple, porque estamos hablando de 200 años de prestigio, con sus altos y bajos,
batallas que ganaron, batallas que perdieron, pero estuvieron prácticamente en todos los araos, en todos los conflictos de aquel momento, y realmente su prestigio empezó a ser muy importante, y no solo por ese supuesto tesoro que tenían, por esas riquezas, por el haber llegado o no haber llegado a América, que por entonces incluso ya había rumores de que habían llegado a otras tierras totalmente desconocidas para Europa, sino sencillamente eran esos, eran los arquetipos un poco de la fe que había en aquel momento, mucho más que los hospitalarios, guerreros, y además aquellos que defendían con su capa y con su espada los territorios sagrados, tanto ir a Tierra Santa como ir también a Santiago de Compostela, que era otra de las rutas que por entonces estaba frecuentando. Bueno, pues todo eso sentó como un jarrón de agua fría cuando en 1307 se empiezan a divulgar este tipo de infundios, cuando se les empieza a apresar en Francia, y luego esa orden empieza a ser extensiva en todos los demás lugares donde estaban, por supuesto, los templarios, y España era uno de ellos. Nos acordamos la evacuación de San Juan de Acre en el último tercio del siglo XIII, con esa flota templaria, Roger de Flor, el tan renombrado Roger de Flor, ahora en sus 700 años, ¿no?, después de aquella venganza catalana. Bueno, Carlos, lo cierto es que dicen, a finales del siglo XIII había unos 40.000 templarios. Dicen más o menos. Bueno, no, el número era mucho más pequeño. De hecho, era pequeñísimo, porque la Orden del Temple, como hospitalarios, tenía una serie de graduaciones muy, muy estrictas. El Temple nunca llegó al extremo cuasi fanático de los hospitalarios en cuanto a la nobleza de sus componentes. La Orden de San Juan fue algo tremendo. Es decir, en algunos países como Alemania llegaban a exigir hasta 8 apellidos de nobleza directa para poder acceder. El Temple fue siempre, lo redujo siempre un poco, no fue tan estricto aún así. El número de caballeros de primera clase, es decir, los que eran auténticamente caballeros templarios, fue siempre muy pequeño. No, pero me refiero al gran grupo, o sea, el que se las encomiendas. Pero eso es todo, es decir, entre sirvientes, sí, sargentos, sí, encomenderos, exacto, mercenarios, gente que trabajaba para ellos, sí. Y esa cerca de 40.000. En 1304 sí se habla de 30.000 caballeros. Pero para que os una idea, es una cifra absolutamente exagerada. Por ejemplo, en el año 1302 en Chipre había 83 caballeros y 35 sargentos. Sí, era ridículo. Pero estamos realmente en templarios. En todo caso, 30.000 caballeros a principios del siglo XIV son muchos caballeros, mucho dinero. Es que, ¿Por qué no se rebelaron? Porque es que no eran 30.000. Es que eran muchísimos menos. Bueno, pero es que realmente, primero estaban muy dispersos, y segundo, los caballeros, por ejemplo, Bembibre, el castillo de Bembibre, el de Ponferrada, tendría probablemente a principios del siglo XIII una guarnición de lo que eran caballeros, unos 5 o 6. No había más. Pero es que probablemente no llegaban a más de 20 o 25 los que había en toda la provincia. Es decir, es que eran muy poquitos. Lo que pasa es luego entre sargentos, caballeros que tenían, escuderos, gente que tenían contratados, guerreros, sí formaban un núcleo grande. Pero un núcleo grande que su fidelidad no era tan sólida como para dejarse la piel por defender a sus señores. Pero en todo caso, así sencillo. ¿Había dinero más que de sobra? Eso sí, tenían el poder económico suficiente para poder haber organizado un auténtico follón. ¿Y por qué no lo hicieron en 1307? Primero, probablemente por pura soberbia, porque no creyeron que las cosas pudieran llegar a lo que llegaron. Les mató la soberbia. El Temple fue increíblemente poco previsor y extremadamente, como diríamos hoy, chulo. Y sus caballeros no pensaron nunca que ellos eran, además, fijaros que el Temple es la primera gran banca europea. Eran los que controlaban las rutas comerciales del Mediterráneo y de Europa, sobre todo las rutas terrestres a través de Francia, que era en aquel entonces y con enorme diferencia el reino y el país más poblado de Europa. La verdad es que tenían una fuerza y una solidez comercial seria porque estaban establecidos a través de sus encomiendas, casas, castillos, en todo el continente, en todo lo que era la cristiandad. Claro. Eso les permitía ser un elemento muy integrador, que de hecho la iglesia lo era. Pero el Temple, bueno, en general las órdenes militares, principalmente San Juan y el Temple, eran extremadamente útiles incluso para los propios monarcas, puesto que sus caballeros, sus prelados, sus monjes, hacían muchas veces de embajadores itinerantes, de receptores de mensajes o incluso de intercambios económicos o de solicitudes en las que ellos hacían pues labores de mera intermediación. La verdad es que en ese sentido hubieran podido ofrecer una resistencia más seria si hubieran sido capaces de organizarse en el sentido de lo que entendemos como intendencia básica. Y no podían formar un ejército grande porque no tenían ningún objetivo militar cercano y no tenían un estado territorial o una base en la que concentrarse. Por eso nadie pudo acabar, por ejemplo, con la de San Juan. Bueno, en 1307 hay que buscar algunas claves para la caída del Temple en ese periodo. Bueno, son en realidad 7 años, ¿no? 1307-1314, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un poco el periodo triste de los templarios. Y empieza en 1307 de una forma muy singular, ¿no? Tú has apuntado a alguna de las claves. Realmente, cuando les arrestan es en la madrugada del 13 de octubre de 1307, curiosamente, un viernes 13. De ahí
vuelve a surgir, no nace, pero sí resurge otra vez esa maldición, esa, ese mal fario que tienen los viernes 13. Bueno, pues, un pésimo servicio de información, por cierto, que tienen los templarios. Sí, no, bueno, pero es curioso. Vamos a ver, un mes antes, el 14 de septiembre de 1307, el rey envía la orden de detención que se produce un mes más tarde. Transcurre todo un mes. Anda que no hay tiempo para enterarse de eso, ¿verdad? Exactamente, a pesar de que los templarios estaban avisados, bueno, todos estaban caen aparentemente completamente avisados, lo sabían todos. Sabían perfectamente, claro, que tenían una buena fuente de información también los templarios. Y sin embargo, caen en esta red, como una trampa. Y sin embargo, se rinden sin hacer uso de las armas, sabiendo, pues en fin, que las armas las tenían para eso y mucho más para defenderse, no solo como personas, sino además por la integridad de la orden. No hacen nada. Esto es un poco uno de los misterios de la detención. ¿Por qué? Cuando luego les empiezan a torturar, o sea, que no es un arresto de rosas, ¿no? De decir, bueno, no pasa nada, en fin, venir aquí, que tomamos unas declaraciones. No, no, no. Desde el primer momento les empiezan a torturar y prácticamente todos, menos tres, de los 138 caballeros que son arrestados en ese momento, todos declaran las imputaciones, los grandes delitos que les están achacando, y ahora comentaremos uno de los cuantos. Sin embargo, solo hay tres personas que se niegan a declarar nada porque consideran que todo es mentira. Esto nos está indicando que de 138 caballeros, incluido Jacques de Molay, que declare bajo tortura pues todo este tipo de burradas, es lo que, ya digo, hace pensar, primero, que no suponían que el arresto iba a ser tan feroz, es decir, que pensaba que iba a ser casi casi más diplomático, porque ellos tenían bastantes redes y pensaban que nunca iban a atentar contra sus propias raíces, contra su propia estructura, y a partir de ese momento se empiezan a dar cuenta que, cuidado, que el rey de Francia va en serio, cosa que no va el Papa. Clemente V es el primero que se queda horrorizado, como diciendo, cuidado, que esto es jurisdicción mía, que estos son monjes. Y entonces, ahí empieza a hacer el paripé, el rey de Francia, para intentar convencer con distintos medios y sobre todo con ese tipo de acusaciones, entre ellos la sodomía, que realmente los templarios no son trigo limpio. Y ocurre un hecho singular, un hecho que ha sido descubierto hace muy poquito tiempo. Estamos hablando de que un año después, en el verano de 1308, y esto son unas investigaciones que ha hecho una medievalista italiana, que se llama Bárbara Frale, cuando ella estaba trabajando en el archivo Vaticano secreto, y encuentra un documento. Un documento que muchos intuían, pero que faltaba la prueba definitiva. El sorprendente descubrimiento, que hace cuando ya digo está en ese archivo secreto Vaticano, descubre, es un documento además de un metro de longitud, que el Papa Clemente V exculpa y absuelve a la orden del Temple, de todas las acusaciones que se le estaban imputando hasta ese momento, aparte de reconocer la inocencia de los altos dirigentes de la misma. En otras palabras, el papado conocía las prácticas templarias que se le estaban achacando, por ejemplo, renegar de Dios, escupir en la cruz, pero nunca supuso que eso era una herejía, sino como una prueba de obediencia de los caballeros de la orden del Temple, incluso como de preparación por si los sarracenos algún día les capturaban. Entonces, ellos ya estaban acostumbrados a cualquier tipo de tortura que les pudieran hacer los sarracenos. Bueno, pues, en palabras de esta medievalista, de Bárbara Frale, todo esto fue un complot y el Papa intentó detenerlo con la absolución. Ojo, no lo consiguió porque ese documento siempre permanece secreto, no salió a la luz. Estamos hablando del verano de 1308. Y sencillamente no salió porque el rey francés responde con un proceso de brujería contra el anterior pontífice, contra Bonifacio VIII. Y había un riesgo de cisma en la Iglesia de Francia. Entonces ahí Clemente V se calla, retrocede y no da a conocer un documento que él había firmado exculpando a la orden. Y eso fue una losa tremenda que se mantuvo prácticamente hasta el siglo XIX, donde empiezan a ser exculpados de alguna forma los templarios. Entonces tenemos a un papa débil y a un rey francés demasiado empecinado en acabar con este asunto, ¿no? Sí, estaba claro que, bueno, está claro que hay un motivo económico primordial dentro de la operación del rey de Francia, como se pudo ver después cuando se hizo la incautación de las rentas de las encomiendas templarias, incluso de las compensaciones para recuperar el dinero invertido en los juicios contra los propios freires. Bueno, ¿y cómo respondieron el resto de cortes europeas?
prácticamente no respondieron por una sencilla razón. Es decir, bueno, Felipe IV había estado enemistado, como es bien conocido, estaba enemistado con, no solamente con Aragón, que su padre, por ejemplo, había invadido, sino también con las ciudades francesas, flamencas, con las que tuvo un enorme problema. Había tenido una derrota terrible en Courtrai, en lo que es Bélgica, unos años antes. Tenía también problemas limítrofes con algunos de los estados, microestados del Imperio Germánico en Alemania. Y además ambicionaba, tenía profundas ambiciones en Italia que no había que olvidar. No obstante, era el rey más poderoso de Europa con enorme diferencia. Enfrentarse con Francia era algo muy arriesgado, que nadie quería llevar adelante. Con lo cual, en realidad, pudo actuar con cierta libertad. Por cierto, hay dos cosas fundamentales que todavía no se han solucionado ni probablemente se podrán solucionar en mucho tiempo, o al menos que encontremos documentos como el que ha citado Jesús. Es, primero, en contra de lo que dice mucha gente, es cierto. Los templarios de Francia sabían que el rey había ordenado su detención. Lo sabían perfectamente por eso, por el tiempo que transcurrió y porque las filtraciones eran notables. Es cierto que Gerard de Villiers, que era el preceptor de Francia, no fue cogido, consiguió escapar. Algo parecido le ocurrió a Humbert Blanque, que era el preceptor de Auvernia. Bueno, Francia tenía un montón de... Es decir, era prácticamente dos tercios de todos los templarios o más. Cuatro o quintas partes de todos los templarios de Europa eran franceses. Y lo cierto es que también logró huir para ser detenido en Inglaterra. Pero hay que tener en cuenta que en realidad el propio Jacques de Molay hubiera podido escapar y probablemente muchos de los caballeros que fueron detenidos también, y no lo hicieron. Sobre este otro tipo de rumores, el primero de ellos era, sí, que no lo podemos saber ya, si ya realmente en 1307 la Orden del Temple tenía fuertes componentes de lo que llamaremos nacionalismo, es decir, que realmente a lo mejor no hubieran sido bien acogidos en otros países. Pero eso es muy discutible. Muy discutible por las comparaciones que podemos hacer con las otras dos grandes órdenes militares como San Juan o como incluso los teutones. Bueno, pero en España sí fueron bien recibidos, en Portugal, por ejemplo. Bueno, claro, en España claro. Relativamente, porque en España cuando... Lo Montesa, ¿no? Claro, es decir, el proceso es gradual, es decir, todos los reyes se van dando cuenta que los franceses están, que el rey de Francia se está forrando a costa de la orden. Entonces, aprovechando la situación, no tanto las declaraciones del Papa, sino las confesiones de lo que se les acusaba, de sodomía, de haber abjurado de la fe religiosa, de tener relaciones con el Islam, de montones de cosas, esas confesiones son las que hacen que poco a poco algunos reyes vayan aprovechando las circunstancias para intentar apoderarse de los bienes de la Orden del Temple. Si es verdad que en la mayor parte de Europa sucedió lo que pasó en Castilla, en Aragón y en Portugal, o en Escocia, y es que se crearon órdenes nuevas a las que se cedieron los bienes del Temple. ¿Por qué? Porque todavía en el siglo XIV a los monarcas europeos les interesaba muchísimo el mantener órdenes militares activas capaces en un momento dado de mantener, bueno, Castilla tenía frontera en Granada, Aragón llevaba una guerra de agresión, básicamente contra cristianos, no contra musulmanes, en el Mediterráneo, pero le seguía interesando mantener órdenes militares poderosas, y para qué hablar Portugal, que heredó prácticamente, por ejemplo, todos los conocimientos náuticos y gran parte de la gran información que los templarios habían ido acumulando en Palestina, por ejemplo, sobre las rutas comerciales del Medio Oriente, de lo que llamaríamos el Medio Oriente. Fíjate que siglo XIV y que siglo XV tuvo Portugal gracias claro, a eso, con Enrique el Navegante. Los grandes maestros de la Orden de Cristo, fue la sucesora de los templarios en Portugal, pues a partir de Enrique el Navegante estuvieron directamente imbricados con la corona. En el caso de Escocia fue muy parecido. Escocia debe en parte su independencia en Bannockburn, se sabe perfectamente, Robert Bruce. Y en Bannockburn sabe que los extemplarios escoceses de la Orden de San Andrés luchan con el ejército escocés frente a los ingleses. Algo parecido a lo de Suecia, donde en Finlandia la marca oriental suya los convierte en otra orden, también llamada San Andrés. Es decir, eso lo hace Montesa en Aragón. Casi todo el mundo lo va haciendo porque es la mejor manera de mantener el patrimonio a tu vera y con gente que donde tú vas a tener, el monarca, la posibilidad de dirigir ya de una manera mucho más clara el nombramiento de los grandes maestres. ¿Y a qué tormentos fueron sometidos estos maestres templarios? ¿Al tormento del agua? A todos. ¿A los tornillos? Es muy agradable, se suma a todos. Lo del tormento del agua es fascinante. Hacían ingerir al pobre convicto 11 litros de agua. Y bueno, pues eso ejerce una presión. Lo que pasa es que no sé si lo notaría, porque bueno, para entonces ya le habrían arrancado las uñas de los pies. Sí. todavía más cruel. Eran unas noches muy agradables. No era solo beber agua por un tubo y nunca mejor dicho. Por un tubo. Qué tormento más extraño, ¿verdad? Sí, además debía ser terrorífico, porque antes les metían un trapo en la garganta. La sensación de asfixia fuera mayor, ¿no? Parece que decían que el corazón parecía explotar, ¿no? Sí. Y además, en una posición invertida.
divertida. O sea, bueno, los inquisidores para eso eran terribles. Entonces les ponían boca abajo, les metían ese trapo en la garganta. Y tratándose del asunto, pues que estuvieran invertidos. Sí, encima eso además, ¿no? Les daban primero un litro o dos litros de agua, se veía que no declaraba, no confesaba, pues seguían, y es verdad, hay casos de hasta 12 litros de agua. Que sí, sí. Ah, pero hay más relativos, también estaba el potro, la rueda. Sí, sí, sí. No, la verdad es que era muy desagradable. Pero bueno, Jacques de Molay fue sometido a esa tortura. No se sabe si a la del agua, se sabe que sí fue sometido a bastantes torturas hasta el punto de que, bueno, él reconoció prácticamente todo y casi cantaba la misa en latín y lo que fuera menester. O sea, él confesó. Confesó, sí. Bueno, de hecho dijo que fue el toro que mató a Manuel. Sí, no. Fue uno de los confesos, uno de los que confesó y después se retractó, con lo cual no les gustó nada, por supuesto, a los inquisidores el que se retractara, pero él conminó al resto de los maestres para que hicieran lo mismo. Él se dio cuenta de que ese camino, por supuesto, no conducía a nada, de que estaban manchando el nombre de la orden, y él se dio cuenta también de que el primer inculpado en todo esto era él, ¿no? Y empezó a decir a todos los demás, pues ya cuando habían pasado algunos días, algunas semanas de aquellas torturas, se había visto pues que todo aquello era falso, ¿no? O que por lo menos que había parte de verdad y parte de mentira, como esto que acabamos de comentar en este documento que ha descubierto Barbara Frale en el año 2001, ¿no? Y entonces él fue el que quiso que todo el mundo se retractara y que se había que morir, que se muriera con dignidad. Eso fue muy importante por parte de Jacques de Molay, que de alguna forma la redimió. Fueron dos solamente, él, Jacques de Molay y Godefroy de Charny, porque el resto de los grandes dignatarios de la orden, Jules de Paris y Geoffroy de Bonneville, esos permanecieron callados como las ratas. ¿Y cuántos de estos 138 fueron ejecutados? Vamos a ver, murieron 36 caballeros en las primeras de cambio, por decirlo así. Sí, esos eran los que no aguantaban bien la tortura. Claro, es de esos 138, ya digo, son los que en principio les torturan, les meten en distintas cárceles, entre ellas pues la cárcel de Chinon, a pesar de que al principio entran en lo que es la Torre del Temple, y 36 caballeros mueren. Lo que pasa es que esto va siendo progresivo. Es decir, en el año 1310, el 11 de mayo, se inicia el concilio de Sens, una localidad francesa, con el objetivo primordial de derribar ya la orden del Temple. Ya empezaba a haber como demasiados testimonios, demasiados documentos, etcétera, ¿no? Los prelados hacen caso omiso a la apelación de Pedro de Bolonia, que de alguna forma es un poco como el defensor general de los templarios en aquel momento. Curiosamente, al año siguiente desaparece misteriosamente, es decir, asesina a este hombre. Pero bueno, en aquel momento es el defensor, Pedro de Bolonia, que bueno, pues había interpuesto sus alegaciones en el papado. Y bueno, el papa, pues como siempre, en este caso hizo caso omiso, ¿no? En total, 45 caballeros son quemados a partir de aquel concilio de Sens. O sea, que como veis, hay 36 que mueren en las primeras semanas, otros 45 que también mueren pues en 1310 después de este concilio de Sens, y poco a poco así van muriendo, ¿no? O sea, que es una especie de sangría continua la que se va produciendo con estos caballeros. Sin olvidar, esto es un dato que yo creo muy importante, sobre todo para aquellos que piensan que hubo un tesoro y que lo pusieron a buen recaudo, el 13 de septiembre es ese mes antes, es decir, cuando sale esa orden, y antes de que se cumpla al mes siguiente, el 13 de octubre, el 13 de septiembre dicen que una escuadra templaria leva anclas en el puerto francés de La Rochelle, puerto más conocido, en la costa atlántica, y parte a un rumbo desconocido. ¿Qué tesoro parece que llevaba en aquel momento, aparte de otros fabulosos como podía ser el Arca de Alianza? Llevaba 1.500 cofres de oro, de plata y de piedras preciosas. Bueno, nunca más se supo. Sí, sí, que vamos en cambio el destino de parte de las naves. Sí. Al menos 18 naves partidas de La Rochelle llegan a Portugal. Llegaron a Portugal con seguridad, 18. Eso se sabe con seguridad. Las otras se piensa que fueron a Escocia. ¿Cuántas eran en total? 34, aparentemente. O sea que la mitad llega a Portugal. Sí, la mitad llega a Portugal y el resto parece que las otras se dirigieron a Escocia. A Escocia. Eso es, bueno, sería larguísimo de contar los poquísimos rastros que ha habido de cómo se han ido consiguiendo los enlaces de naves que fueron llegando. Por ejemplo, el grupito que llega a Escocia se conoce bastante bien las etapas incluso en las que fue parando, porque básicamente se dirigieron a las Islas Orcadas, donde sabían que contaban con el apoyo de la monarquía escocesa, porque, bueno, sería muy complejo ahora contarlo muy brevemente, pero digamos que era uno de los lugares donde ellos sabían que tenían un acogimiento seguro, y donde además sabían que tenían lo que ellos llamaban escalas de refugio, es decir, fortalezas o lugares que estaban aislados lo suficientemente como para no verse amenazados. En el caso de Portugal, las naves, parece que el cargamento que llevaban lo dirigieron a tomar.
que era la principal fortaleza templaria en Europa Occidental. Y muchos de los 14.823 cazatesoros que en el mundo hubo, pues fueron a una capillita, ¿no?, de Roslin, buscando una cámara secreta donde se supone que ese tesoro templario fue a parar. Bueno, pues hemos averiguado cosas interesantes sobre ese juicio final a los templarios con Jacques de Molay, las torturas, dónde pudo ir a parar ese tesoro magnífico, 1.500 cofres de toda suerte de riquezas. Y claro, no sabe a poco, ¿no?, en veintipocos minutos que hemos contado, así que habrá que hacer un segundo monográfico. Yo creo que sí, porque queda posiblemente lo más interesante, que es esos últimos años, esas ejecuciones y esa supuesta maldición. Pues no, ¿qué pasó y además? El mito de la continuidad, pues claro, el famoso mito de la continuidad, ¿qué ocurrió con los extemplarios? Tú has citado a Roger de Flor, pero hubo otros muchos. Sí, pues no fijemos otra fecha sino la del próximo sábado. Pero me parece muy bien, sí, yo creo que sí. Hacemos un templario es el final 2. Emplazamos, y nunca mejor dicho, porque ya sabes que es una palabra muy propia de la orden del templo, sobre todo de las maldiciones, emplazamos para una semana más. Y de algún rey español, Sí, 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 hombre. Quedó emplazado. Sí, y mal parado. Bueno, pues fenomenal. Toma, para ti, Jesús, esa antorcha. Muy bien. Para que vayas practicando. Bueno, ya la voy prendiendo fuego entonces. Y para ti, Carlos, pues este tronco de encina, que también... Bien, bien. ¿Te gusta? Una madera sólida.